fortalecimiento de músculos y huesos y las actividades que favorecen el equilibrio han demostrado tener grandes beneficios de salud para todos los adultos, incluyendo a los adultos de 65 años o más, se indicó en una revisión de evidencias dada a conocer hoy por Public Health England. La revisión, solicitada por Public Health England, PHE, y el Centro para un Mejor Envejecimiento, Centre for Aging Better, concluye que los adultos deben realizar ejercicios de fortalecimiento y equilibrio dos veces a la semana, además de ejercicio aeróbico. Se encontró que actividades como los juegos de pelota, los deportes de raqueta, el baile, la caminata nórdica y el entrenamiento de resistencia producen los mayores beneficios para el fortalecimiento de músculos y huesos, indicó el estudio. Además del ejercicio aeróbico como las caminatas rápidas, todos los adultos deberían tratar de realizar actividades de fortalecimiento y equilibrio dos veces por semana, dijo la DRA. Alison Tedston, directora de Dieta, Obesidad y Actividad Física del PHE. En los adultos mayores y una fuerza muscular deficiente aumenta el riesgo de sufrir caídas en un 76% y quienes ya se cayeron tienen tres veces más probabilidades de caerse de nuevo. Las actividades de fortalecimiento y equilibrio no solo ayudan a prevenir esto, sino que también mejoran el ánimo y los patrones del sueño, aumentan los niveles de energía y reducen el riesgo de una muerte prematura, indicó el estudio. En promedio todos estamos viviendo más y esta combinación de actividades físicas nos ayudarán a estar bien en la juventud y a seguir siendo independientes a medida que envejecemos, dijo Tedston. Foto de personas creado por Bear Photos. En esta nota, cuidados del adulto mayor, ejercicios.